Este es un negro lineado. Miren las marcas. Entonces hay tres en este río, que uno es Ocelari, este que es el negro lineato, y el Temensi, que es el que tiene las rayas más pronunciadas. ¿Sí es, no? Sí. Estamos tratando de entrar a el Edén de la pesca en Venezuela. Se llama la Laguna El Guayao. Es de nuestro amigo Manuel Pérez. ¡Carajo! Y mi Toco Pérez. Ellos tienen un campamento turístico de pesca ahí. Puedes entrar por tierra sin problema. Pero bueno, hoy día nos tocó por aquí, por el río. Tiene una entrada que es bien difícil, diría yo. Pero bueno, parte de la aventura. Esto viene siendo parte de la aventura. Vamos a hablar ahorita con el señor Mitoco, a ver si nos permite pescar en su laguna. Y de verdad, si me toca recomendar un sitio en Venezuela, un único sitio, son las lagunas de Mitoco Pérez y Manuel Pérez, aquí en el río Sinarú. Uno, dos, tres. ¡Opa! Pendiente, Carlito. Uno, dos y tres. Esto está listo. Uno, dos y tres. Ya está en el agua. Yo no sé por qué, pero esta laguna es un vivero natural de pavones grandes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Vino. Mi viejo, mi Toco, ¿está por ahí? Páchale, sí. Ah, bueno. ¿Todo bien? Para saludarlo, pues. Adelante, claro que sí, hermano. Todo bien, mano. ¿Todo bien? Fino, todo fino. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? El mío, Antonio. Gracias, Antonio. Delgadito, delgadito. Muy buenos días. Bueno. Claro, porque se baja la presión cuando el animal la pesque, entonces tenemos que asegurarnos que no se desarme. Digo, los carajos se meten a la laguna con agua aquí y sacan los pescados y con una araña que está aquí, ellos están filmando. Y llega el pavón aquí y le ven la carnada en la boca. Y entonces me explican, nosotros trabajamos con una revista en todo el mundo. Una huevona, Héctor Pérez, vale, claro, vale, pero no te parece. Yo, aparte de eso, ¿cuántos años tengo que no te veía? 5 años, que estuve aquí contigo. No, vale, más de 5 años. Cuando viniste a hacer una promoción de los señuelos que estás haciendo. Correcto. Gracias, mi hermano. Oh, un cafecito conmigo. ¿Y eso qué hace? Porque eso es lo que hace que el pavón se mantenga ahí, pues. Entra del río. El pavón se mete al monte, soba, yo es que cierro temprano, por eso, en mayo. Y no, que todavía se puede pescar. No, yo no pesco más. Yo cierro mi campamento, aunque tenga necesidad, pero lo cierro. ¿Qué pasa? Que el pavón te va a poner y nadie lo molesta, porque a veces el pavón ha parido y pasas tú con el anzuelo, pan, ran, él lo agarró porque él es bravo, y lo saca, ya esos bichitos le vinieron y lo comieron la arenquita. Sí, y acabas con esa población. Acabaste con eso, acabaste con el otro. Entonces, hay una generación. Entonces, cuando tú los dejas, ellos paren tranquilitos, protegen sus bichitos, sus alevines. Luego los sueltan, ya que se van. Esto lo llamaríamos así. Ajá. Entonces, un criadero natural. Este es un criadero natural, que es lo que yo le digo a la gente, que no se me metan, porque se me meten, pues, a llevarse los pavones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces el pavón, cuando entra al río, ellos están muy avispados y los chiquiticos están bien en el monte. Luego, cuando comienzan a pescarlo en el río, ellos se meten para la laguna huyéndole a las toninas, a los perros de agua y a la gente. ¿Tú sabes qué eso es así? Yo tengo 2 años aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va bajando la laguna, ellos están, como están protegidos aquí, no salen para ninguna parte, para el río. Entonces, quedan presos porque la laguna se corta el caño, quedaron presos todo el año. Criadero natural. Yo le llevaba aquí hace muchos años, tengo 42 años aquí. Yo hace más o menos 20 años más, como 25 años, tenía yo unos libros. Lo que pasa es que... Una estadística. Ajá. Y el general, aquí había mucho militar, el general fulano se llevó 20, el otro 40, fulanito 30, así, eso ya es poco de pavón. Llegué a tener en una temporada 4.000 pavones de fácil, esta laguna. Fácil. No, es que lo llegué, están ahí, fácil, están en mis libros. Fácil. Entonces, ¿qué pasa? Luego después comencé a marcar los pavones, cuántos crecen, cuánto esto, para ver más o menos que, si eso se va a acabar rápido. Entonces el pavón no se va a acabar tan fácil,
a menos que no le metan chinchorro en el río, como lo están empezando. Sí, pero tú aquí eres un guardián, tú no permites eso. Yo cada rato, no, yo cada rato saco gente. Se llama respeto, como tú dices, yo pongo mis leyes en mi... Porque no, compadre, yo le he echado plomo a la gente aquí también. Jig es jig, papá. La pluma es la pluma, eso no juega carrito. Ni titubió, digo, no, yo quiero una pluma, yo quiero una pluma. Ahorita sí. Ahora... En el tot, allá en el rinconcito, le puedes meter con el popi. El que yo no puedo pescar ahorita porque los pavones se salen. ¿Cómo que se salen? Coño, porque los hincan y se van para el río. Y después no entran. Pero es que no estoy recibiendo gente. ¿Y cuándo empiezas a recibir gente? Coño, cuando la laguna esté aquí y que se tranque. Ahí sí. Todos los pavones que están en el monte salen. Bueno, dale por aquí, por la costa. ¿Con el trolio o con...? No, no, con el motor. ¿Van a trolio? Vamos a darle una troleadita. Andamos con el señor Mitoco Pérez. Y yo le dije, bueno, vamos a ver si sacamos unos pavones para cambiar un poco las técnicas, vamos a trolear y también vamos a catear, pero vamos a asegurar unos pavoncitos troleando, porque no hemos almorzado y vamos a tratar de que el cocinero que vaya nos haga un pavoncito ahí guisadito. Entonces vamos a ver si sacamos algo. Ellos también están troleando, pero con pura pluma. Estamos usando plumas y señuelos de media agua. Ya lo sacaste. Dale con calma, dale con calma. Que vale, la punta a la caña, compadre. Ajá. Para que no se te brinque. Sí, sí, como... Dale, poco a poco, poco a poco. Eso, sin presión, eso. Tranquilito. Ajá, está bueno. Está chiquito. Mira. Mira este grandote que viene atrás. Estaba un padrotico. Sácalo ligero porque se va ahí. Mierda, me lo raspó. No, se no lo ha agarrado la tonita. Coño, se soltó. Tiene la 3T, está prendida acá. Sí, grande, vale. Esa es grande. Ahora sí lo pegué yo. ¿Dónde está la...? Si lo pegó. No creo. Ese sí era. Vale, la punta de la caña, porque te va a abrir caída y te va. Ese sí era, vio. Ahora sí lo conseguimos. Ahí está, vale. Y viene atrás más, oíste. Sí, pero oye, tú me pudiste. Cada vez que le voy a ponerlo. Te llaman. Tírale ya, tú. No, yo voy a agarrar ese, voy a asegurar ese. Después. Oye, volvemos a. Está firmando el chope, pero firmarle la cara porque ahí van a decir que yo creo que lo está sacando. Está bien. Pues. Está bueno. Agárrale la cola, vale, no lo vayas a levantar. Mira, que es puro. Apenita por un cachetico, mira. Aquí. Todavía se sigue desbloqueando el. Con la señora negro, sí, se lo monté ahorita. Y lo montó, pero acá de montar. Mi toco lo vio y dijo negro. Sí. No lo he visto esa jodida así. Lo he visto, dicho negro. Pura pesca y libera al 100%. Chao, mi niño. Te juez. Dale, aquí. Y lo trae, mi toco, que está otro. Atrás está otro, atrás está otro. Ese. Atrás de él. ¿No sí, está ahí. Vale, la punta de la caña porque me estarían dando golpes de agua. ¿Estás filmando? Sí. ¡Coño! Pero no, vale. Tranquilo. Sí. Tranquilo, que eso lo vamos a controlar. No te preocupes. ¿Estás enredado? Ya. ¿O necesitas de no? No, listo. Quita la pluma. No, joder, está con huevo. Está bueno ese celario. Agárralo. Uy, esto está bueno. ¿Viste que por un cachete? Medio agarrado. ¿Y viste por un cachete? ¿Se le va ahí? No. Es una toma cerrada porque se le va el tono. ¿No le dije que le iba ahí? Se fue. Yo le dije que estaba medio agarrado. Es que está agarrado por cachete.
parado. Vamos, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Ahí te va a salir, porque ya te ha salido, salió, ya salió. Se paró otra vez. No, eran dos que tenía él en el anzuelo. Sí, sí. ¿Se soltaron los dos? ¿Se soltaron? Dice. Uno fue el que quedó. Ahí está el otro, ahí está el otro. Ahí está el otro, Víctor. Aquí, aquí al lado, ahí. La parejita. Mira, ahí se ve. Lo agarró parado, un tremendo celario. Ah, sí, parado lo agarró, ¿verdad? Lo agarró por la boca, este sí se lo comió. Sí se lo trajo, ¿lo tragó? Sí. Es chiquito. Que no le pegó la luna. Bueno, pues ya por un cachete. Dame aquí, por favor. Ahí se lo está listo. Un cachete. Parado, se comió ese. ¿Está por un cachete? Mira, pero te pongo un cachete. Oh, no, por la boca. Sí. ¿Cuánto tienen los ocelos? Ellos, ellos. Liberación, liberación. Graba la liberación. Los ocelinos andan atrás de nosotros. Vamos a liberarlo para el monte, para que se vaya de uno. Vamos, mijo. ¿Y tú cantaste ese sitio? Sí. Míralo, 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 yo lo pegué. Ese sí. Bueno, ese. Aquí se están abriendo la boca. Ya como que le está pasando la luz. Ay, 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 ay. No, no, pingue, te digo, un cachete. Un cachete. Un negrito. Y Toco me dice que en esta época, por la luna, no, no se lo. No, hemos sacado como 10 pavones aquí en esta laguna. Y ninguno ha tenido el señor en la boca, sino el último, de verdad que sí, el último de, Dani, de Gabriel. Que por la luna, ellos lo que hacen es como chocarle el pavón pa, al señor. Yo con la boca cerrada. Pero con la boca cerrada. Y otro consejo es, cuando, pégate más para allá, para el monte, Gabriel. Cuando lo sacamos, que lo vamos a liberar, tenemos que liberarlo lo más cerquita que podamos del monte. Porque la tonina te lo puede quitar y te lo puede llevar. Entonces hay que protegerlos también, ellos salen como un poquito cansados de la pelea. Vamos a tratar de liberarlo lo más cerca que podamos del monte para que la tonina no se lo lleve. Nada, venimos troleando y miren esta sardinita que. No, pero esto es increíble, que sardinita. ¿Esta es una payarita? Oye, esa la meté en un anzuelo, es un pavón seguro. ¿Pero qué es payarita? ¿Payarín? A ver. No, una arenca. Una arenquita. Ah, bueno, pero es que este paraíso aquí de pesca es un criadero natural de esta sardina. Esta es la que come los pavones. Esta es la que come los pavones. Miren esto. Llegando a la casa, en el corral, en el porche. En el porche de la casa. No, oh, este es el edén de la pesca de pavón. Ya veníamos que estaba el almuerzo listo. Mira, mira, mira. ¡Upa! Y eso que no hemos tenido unas buenas condiciones de luna y la laguna todavía tiene agua bastante y está metida para el monte. Pero ya veníamos llegando a la casa, íbamos para el almuerzo y aquí tenemos un buen temense. Pero aquí pavones, mi Toco, ¿de cuánto? ¿Cuánto me han sacado el pavón? 11 kilos. ¿11 kilos? Máximo. Bueno. Lo sacó Bernardo. Sí, está bien bueno, ¿vale? Sí, sí. El señor lo negro. El negro, ¿verdad? Sí. Y a mí me gustó mucho el negro ese. Mire, pero este se abrió la boca, mire, no tiene excusa. Vamos a sacarlo con cuidadito, que somos casos. Este se abrió la boca. Bonito este pavón. Mira. Este bien, se abrió la boca. Con el botón con la bicha en la boca. ¿Viste? Gracias por habernos recibido aquí, mi Toco. Este es el último video aquí en el Sinaruco, el seriado de pesca. De la serie de pesca en Venezuela 2022.
río Sinaruco y La Guaira. Ya el próximo video va a ser en La Guaira. Tuvimos la dicha de que mi toco nos atendiera aquí en sus lagunas. Que como les dije en la introducción del video, este es el edén, este es el edén de la pesca del pavón aquí. No sacamos pavones de 11 kilos, sabemos que los hay. No tenemos las condiciones del río adecuadas. Pero aquí les regalo este temenci bello que está aquí, lo liberamos. Despido este video recordándoles que no olviden participar en el sorteo y estamos súper activos con la pesca. Les quiero. Coño, está salud. Échame la bendición para que me vaya bien. Amén. 100%.